Y vamos a pedir el VAR a ver qué dijeron los dirigentes. A ver, vamos a analizarlas entre todos, ¿eh? Estos textuales de dirigentes políticos que empezaron. Bueno, no se negocia ningún punto de mi política económica, dijo Milei. Después de que, bueno, se especulara, ellos el martes después de la reunión de la elección, tuvieron una reunión en la casa de Macri, donde estuvo Patricia Bullrich, el propio Milei y Mauricio Macri. Hubo muchas especulaciones, claramente. ¿Qué le pidió? ¿Por qué fueron? ¿No es cierto? Pero entonces, él se encargó de decir que ni Macri ni Bullrich tienen que van a tocar, claro. Van a tocar su política económica, ni su plataforma. ¿Es creíble eso, Silvia? ¿Vos qué decís? Bueno, la verdad es que no lo sé porque no sé cómo ha sido esa... No estuviste en la reunión, no estuve, está claro, pero no estuve. ¿Vos crees que le puede haber pedido algo el expresidente? Una apreciación. Sí, yo la verdad que sí, seguramente Patricia Bullrich venía a través de Melconian y todo el equipo hace más de un año que vienen todos trabajando, no solo en temas de reforma, digamos, del Estado, sino en temas de equilibrios macroeconómicos, de la macroeconomía. Así, temas además estructurales del país, ¿no? Bien, donde ya varios economistas teníamos ya conocimiento y claridad acerca de cómo era la plataforma y las medidas que se podían tomar. Bueno, lo extraño es que salga Milei a decir y a desmentir que hayan acordado algún tipo de participación. Y lo dice para no piantar votos, porque están aquellos que decían no queremos saber nada con la política, Macri. Esto es anticasta, y de pronto hacen contubernio. Claro. Bueno, Patricia Bullrich también habló, ¿eh? Vamos a un textual de Patricia que la traía Silvia Jardín. Justamente, sería soberbio de nuestra parte querer imponerle un programa a Milei. Bueno, ahí de alguna manera equilibró, Patricia. Sí, ¿no equilibró, cierto? Pero cuando ella anunció que lo apoyaba junto con Luis Petri y Mauricio Macri, dio a conocer un manifiesto de 10 puntos, claro, donde ella decía que continúe la educación pública, no la venta, claro, de órganos, a esto. O sea, y muchos se preguntaban, ¿no? ¿Por qué Petri se prestó a ese juego si el radicalismo no había acompañado? Entonces, mucha gente dijo, bueno, ¿será que le prometieron algo a Petri? Posiblemente, ¿no? La individualidad juega ahí, quizá. Ahora, necesariamente va a haber que generar una agenda de políticas, sí, públicas en la Argentina, el próximo presidente, y una agenda de consensos en el Congreso de la Nación. O sea, no es que asume el presidente y en soledad va a tomar todas, claro, las decisiones, claro, ¿no? Porque y un Congreso que hay muchas medidas que van a tener que pasar por el Eso Congreso. Va a estar fragmentado también. ¿Quién necesita más de los otros? Claro, totalmente. Milei necesita mucho más de los demás partidos que lo acompañen, porque él plantea cosas transformadoras. Massa está demostrando que necesita poco. Por ejemplo, todos los planes que ha dado ahora los ha dado por su propia voluntad, digamos, es decir, esta emisión monetaria, es decir, esa especie de plan platita que dicen, pero bueno, plan lo que sea, ¿verdad? Pero el tema de los viajes, el tema de los préstamos, es decir, todo eso, no necesitas consenso para hacer eso. O sea, para dar se necesita poco consenso, ¿viste? No va a necesitar tanto para transformar, y ahí sí necesitas consenso. Milei puede ser el más valiente de todos los caballeros andantes, ¿verdad? Pero para hacer un cambio va a tener necesitar el Congreso. Ahí van a tallar los gobernadores. Y ese es el problema, que no se va a poder seguir dando, porque la macro del país ya no resiste más. Es decir, seguir sosteniendo una política fiscal expansiva va a hacer que la inflación se siga acelerando cada vez más. La gente huya del dinero y eso hace que la inflación se acelere más, y además el déficit fiscal hace que encima el Banco Central siga emitiendo dinero. Entonces, esto realmente es un sistema. Bueno, justamente también habló de política fiscal expansiva que el país ya no resiste, los consumidores no resistimos más, las empresas no resisten más. Entonces, bueno, evidentemente el cambio de régimen que se necesita y el proceso de transformación y la necesidad de avanzar en una agenda de competitividad en la Argentina, de apertura al mundo, de acceder a nuevos mercados. Es decir, hay un mundo que necesita alimentos, un mundo que necesita energía, un mundo que necesita talentos. Y todo eso lo tiene nuestro país. Y claro, bueno, es una agenda que va
Necesita las bases. Es una agenda de crecimiento que sí o para el Congreso va a ser importante abordar. El rol de los gobernadores también, ¿no? Total. Hay un bloque que también tiene una agenda. Es una agenda, por supuesto, que tentativa, ¿no? Pero son 10 gobernadores de la oposición que van a tratar de llevar esto al Congreso, aunque va a estar bastante fragmentado el Congreso esta vez. No va a haber bloques grandes que puedan negociar entre dos parlamentarios qué va a hacer cada bloque. Bueno, en un ratito vamos a tener uno de los hombres fuertes de Alfredo Cornejo, pero claramente Cornejo yo lo veo abriendo dos paraguas, ¿no es cierto? Ahí está Eve Casado, reunida con los libertarios este fin de semana, armando los fiscales para fiscalizar la elección. Y por otro lado también la mesura, ¿no? Que quiere decir yo me mantengo neutral, el gobernador como que está frente a cualquiera de los dos escenarios, si gana Massa, si gana Milei, él quiere medianamente, como vos decís, digamos, claro, ser parte de esos 10 gobernadores. Y por otro lado viste una foto muy elocuente de Rodolfo Suárez con Sergio Massa, donde por supuesto le arrancó una serie de anuncios que necesitaba la provincia. Le viene debiendo, ¿no? Por ejemplo, el subsidio por el transporte, varias cosas más que enumeraba recién Karina. Sí, sí, esto es importante. Hubo acuerdos allí. Y bueno, uno también puede atar cabos de qué significa esta foto, ¿no? Claro, totalmente. Leer debajo del agua, no sé. Sí, sí, que lo fue, lo recibió en el aeropuerto, después hablaron sobre algunas cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Silvia en mi faz de economista, ¿viste? Decir que alguna vez estudié eso, ¿viste? Pero la realidad, y en la democracia, lamentablemente para algunos, es decir, y bien para otro, vota la gente, y la gente es la que elige, ¿verdad? Si ustedes comparan la crisis del 2001-2002 con esta crisis, aquella crisis fue mucho más exteriorizada, ¿verdad? La gente salió, se exteriorizó. Enojada. ¿Por qué ahora no lo hace? Yo entiendo, de mi punto de vista, es decir, porque en aquel momento no había emisión monetaria y no había plata. Y los gobernadores hacían bono, el Petrón, el Patagón, el Lecom, ¿verdad? Porque no había emisión monetaria. Cuando hay emisión monetaria, para la gente, estoy hablando, no digo que sea lo bueno, no estoy de acuerdo para nada, Silvia, estoy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste, pero simplemente digo que para el hombre común, para el hombre que tiene que ir a comprar, cuando recibe plata, es decir, se siente mejor que si no la recibe. Claro. Es decir, perdón, esto está explicado en términos económicos y se le llama ilusión monetaria. Exacto. Donde vos tenés en el corto plazo un aumento en tu ingreso nominal, pero como se produce un proceso de aceleración inflacionaria, al final del mes en realidad terminás con un ingreso real menor. Pero tuviste ese fenómeno de ilusión monetaria. Y una deuda. Pero la palabra ilusión... Bueno, por algo más, se aplicó la palabra ilusión justamente es la que te lleve a votar por una persona o por otra. Si tengo una ilusión, ¿viste? Aunque esa ilusión sea tan nefasta hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, yo estoy de acuerdo con vos, pero en el 100% de lo que dijiste. Es decir, yo sé que Pero el comportamiento electoral es otro. Yo tengo que ver el cómo es... Y no, a ver, ¿cómo debe alguna frasecita, chicos, colgadas ahí en producción? Tenemos de Sergio Massa y una más, nada más. Ahí lo tenemos al candidato de Unión por la Patria. La motosierra golpea a los jubilados y a la clase media, ¿no? La motosierra, que es un símbolo de Javier Milei, ¿no es cierto? Que, bueno, usó inclusive una motosierra. Ahí está la ilusión monetaria. Claro, ahora no la está llevando la motosierra. No, ahora no está. Está un poco más moderada. Pero está ahí la ilusión monetaria que dice Silvia. En realidad, la inflación nos golpea a todos. Golpea a la clase media. La clase media que no puede planificar, que no puede llegar a fin de mes. Uh-huh. Y yo creo que en realidad lo que golpea es un Estado ineficiente, un Estado que no cuida la moneda, un Estado que no es útil, un Estado que no brinda educación, un Estado que no resuelve los problemas de la gente, que no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes. Y eso es la inflación. Entonces, bueno, la responsabilidad nuestra como profesionales es contar cómo son las cosas en realidad y qué es lo que sucede, ¿no? Para no generar ese fenómeno de ilusión monetaria. ¿Nivel de expectativa, Silvia, para lo que viene, para el 19 de noviembre? ¿Alta, baja, media? Bueno, en realidad, personales, ¿a qué te referís tus expectativas personales respecto al país que viene? ¿Estás angustiada? ¿Estás...? Me duele. Como lo dijiste al principio. La verdad que me duele el país. Me duele la pobreza,
Me duele la situación que estamos atravesando día a día, porque hoy vivimos el día a día. Es una situación de llegar así a este balotaje, realmente una situación tan, tan dramática, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Donde hay muchas personas que no solo no llegan a fin de mes, viven el día a día. Donde hoy encuentra gente pidiendo en la calle. Me pasó las otras noches aquí en esta costanera, un limpiavidrios que por cómo estaba vestido y la manera en que trataba, era un joven de ingreso medio, un joven educado que estaba, que evidentemente no llegaba a fin de mes. Claro, una situación entonces, social que a veces... Y cuando pensamos en los 40 años de democracia, donde todos nos emocionábamos y escuchábamos a Alfonsín y recuperando esa democracia y soñando con un país seguramente muy distinto al que tenemos hoy. Entonces, bueno, realmente siempre nosotros desde el Consejo Empresario, desde lo personal, siempre soñando con esa dirigencia política que vuelva a poner a la Argentina donde siempre tuvo estar. Silvia, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por gracias haber estado a ustedes, en este gracias programa. A ustedes. Te volveremos a invitar seguramente bueno, pronto. Gracias. Muchas gracias. También tus últimas palabras, Silvio, nos tenemos que ir un corte. Las yo últimas digo, en el programa, ¿no? En el programa, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Espero. No, yo, mirá, lo único que quiero decir yo es decir, es posible que la gente tendría que saber elegir mejor. Pero para eso también los políticos tendrían que tener programas, incluso los empresarios, ¿no? Tendrían que tener programas a lo largo del año, y no cuando llegan las elecciones, programas de formación de ciudadanía. Bien. Transformar a cada ciudadano, a cada elector, en un ciudadano que tiene capacidad para elegir. Si no, se va a educar seguir al soberano. Así. Educar al soberano. Si no, va a pasar lo que pasa. Vamos a llegar a esta situación donde entre Drácula y Frankenstein habrá que elegir, digamos, cada uno va a preferir uno según el criterio, si el camino que recorre pasa por mi casa o no. Bien. Elvio, muchas gracias. No.